Soy el Dr. Farhad Saba, profesor de tecnología educativa en San Diego State University, y seré el moderador del programa de hoy. El ambiente de trabajo del siglo XXI está evolucionando bajo el impacto del mercado globalizado y el nuevo orden mundial. Dentro de un ambiente de intensa competencia productiva, cambiantes preferencias e influencia multicultural de consumidores, creciente acceso al Internet y otras tecnologías de información, mayor disparidad económica dentro y entre comunidades, terrorismo y violencia, y persistente activismo de antiglobalización. Muchas organizaciones alrededor del mundo están respondiendo a estas realidades con la creación de más empleos de tiempo parcial, dándole más valor a las competencias con conocimientos globales, asignándole más recursos al aprendizaje de toda la vida, asistido por tecnología, y promoviendo mayor adaptabilidad y multifuncionalismo en sus empleados. La explosión de nuevos conocimientos y los avances de tecnología en años recientes ha casi relegado a la educación y capacitación tradicional en escuelas y universidades a meras plataformas de lanzamiento de nuevos trabajadores y emprendedores, cuyas carreras profesionales tendrán ahora que evolucionar rápida y constantemente con la ayuda de empleadores y con el aprendizaje de red. Esta original videoconferencia repasará estas nuevas dinámicas del ambiente laboral y del empleo en el contexto de las crecientes estrategias de globalización, tanto globales y locales, que las empresas, educación y gobierno están ahora adoptando para hacerse más competitivos globalmente sin perder posición y apoyo en sus mercados y comunidades locales. El internacionalmente reconocido expositor invitado analizará estas tendencias y sus consecuencias, sobre todo en medida que los trabajadores se ven ahora obligados a desarrollar y certificar sus competencias con mayores conocimientos locales, y los empleadores a retener y atraer esta nueva élite laboral en medio de esfuerzos continuos de capacitación de personal y reinvención globalizada. En el módulo titulado Las cambiantes realidades del mundo de trabajo, el señor Charles Brass, nuestro ponente distinguido, revisará algunas de las tendencias internacionales más importantes en los patrones de empleo y cómo pueden tener un impacto en nuestras carreras. En otro módulo intitulado Estrategias para la nueva dinámica y competencias en el ambiente de trabajo, el señor Brass presentará estrategias prácticas que pueden implementar el día de hoy al ajustar su organización con las nuevas realidades del mundo de trabajo. Estrategias que tendrán a sus empleados comprometidos, interesados y productivos tanto en el trabajo como en sus comunidades. Charles Brass es presidente de la ONG de Australia, The Futures Foundation, y participó en la creación y desarrollo de Diversity at Work y Baytech Institute for Learning and Development. También es embajador de la organización Social Entrepreneurs Network. El señor Brass se ha desempeñado con diversas trayectorias profesionales. Comenzó su vida productiva creando una vida exitosa empresarial de fotografías para bodas. Después fue maestro en una escuela secundaria y luego se desempeñó durante 15 años en el área de recursos humanos empresariales, los últimos 8 de ellos como director de una multinacional basada en Alemania. Del 95 al 2003 fue director de la Future of Work Foundation.
El señor Brass ha sido expositor para audiencias tanto en Australia como en diversos otros países del mundo y colabora con personas y grupos que se preocupan en estudiar y proyectar los futuros cambios que están ocurriendo en el mundo del trabajo. Además de su experiencia profesional, el señor Brass tiene diversos reconocimientos académicos que incluyen un grado universitario en ciencias y una maestría en negocios. Gracias y bienvenido al programa del día de hoy. Permíteme comenzar con una pregunta. A través del siglo XX, nos han bombardeado por visiones del futuro en novelas de ciencia ficción, revistas y, bueno, libros y revistas científicas. Las imágenes que proyectaban eran del siglo XXI. El siglo XXI ha llegado y el futuro es un presente. ¿Se asemeja a lo que esperábamos o lo que hablábamos sobre todo en cuanto al mundo del trabajo o está cambiando tan rápido que ni siquiera podemos evaluar su impacto? Una pregunta muy interesante. Yo también crecí leyendo estas novelas de ciencia ficción y viendo los programas de televisión. Yo creo que en cuanto al mundo del trabajo, nos prometieron dos cosas. Una, más tiempo libre, las oportunidades de hacer lo que nosotros quisiéramos con nuestro tiempo. Y número dos, muchos aparatos tecnológicos que nos iban a hacer todo el trabajo. Yo pienso que ahorita, ahora, al entrar al siglo XXI, tenemos muchos aparatos que hacen cosas. No sé si hacen lo que nosotros queremos hacer o lo que los aparatos quieren hacer. Y número dos, no tenemos la sociedad del tiempo libre que esperábamos. Al contrario, la gente trabaja más que antes. Entonces, a lo mejor existe una diferencia entre la realidad y las promesas. Eso es verdad. Ya se me había olvidado lo de la sociedad del tiempo libre. Muy bien, gracias por su respuesta tan interesante. Empecemos con sus mensajes importantes.